Gracias por seguir con nosotros y le damos paso a Laura Velandia para conocer las noticias del entretenimiento y la cultura, además porque Laura también está celebrando el cumpleaños de Cali. ¿Dónde está Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Katherine. Así es, en el marco del cumpleaños de Cali me encuentro en el Gato de Tejada, uno de los monumentos más icónicos de la ciudad, para contarles las noticias del entretenimiento y la cultura en 90 Te Lo Cuenta. Dueño de una imaginación exaltada y vivaracha, una mano de obra maestra y un genio creador, es como se puede describir Hernando Tejada. En febrero de 2024 se cumplieron 100 años del natalicio de Hernando Tejada, un gran artista que pasó por la búsqueda de elementos artesanales hasta la Edad Media Europea, incluso a formas primitivas de la cultura del mundo. Lo que van a encontrar en el museo no es solo su obra, sino lo que él amaba, lo que era su espíritu, las cosas que le pertenecían, hasta digamos unos cucharones, lo que era su cocina o lo que era su taller. El Museo H. Tejada, ubicado en Cali, pretende contar la historia del artista y se centra principalmente en su estilo de vida, su diversidad y las fuentes de su inspiración, más allá de la exposición de sus grandes obras. La primera escultura para que después vengan otros artistas y también tengan sus obras, sus cosas allí y así embellecer el río. Hernando fue un hombre muy gracioso, ayudado por su baja estatura, le gustaba hacer reír a sus amigos a través de su gracia y picardía. Se disfrazaba, jugaba y bailaba.